Muchísimas gracias, presidenta. Voy a leer un fragmento y se lo recomiendo a los diputados de Morena, lo que escribió ayer José Woldenberg en relación a este tema. Escuché con pena la intervención del representante de Morena ante el Consejo General, una perorata ad hominem, leyendo intenciones, acusando sin pruebas y sin capacidad para entrar al núcleo duro del tema. Imagino que a declaración de parte, relevo de pruebas. Quisiera repetir el expediente de la pasada elección y vulnerar el principio de representación. Dice Woldenberg, ¿cómo extraño a la izquierda que peleó y argumentó a través de los años por la representación proporcional estricta, porque cada partido tuviese un porcentaje de diputados idéntico al porcentaje de sus votos? Hasta aquí lo dicho por José Woldenberg. Es claro que este debate es miedo, el miedo que tiene Morena y sus partidos satélites a perder la mayoría de esta Cámara de las y los diputados. Estoy seguro que los mexicanos despertarán y la mayoría cambiará, cambiará de lado. No se engañen, diputadas y diputados de la mayoría, con o sin acuerdo. México es mucho más grande, fuerte y resiliente de lo que creen. México va a sobreponerse de este embate antidemocrático y va a poner las cosas en su justo lugar y dimensión. Decía don Manuel Gómez Morín, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Esa realidad fantástica que pretenden vender solo habita en su imaginación. Diputado, su tiempo se ha agotado. Sírvase concluir. Concluyo, diputada presidenta. Solo habita en su imaginación y en la próxima legislatura se verá el reflejo de su verdadera representación. La libertad y la democracia volverán a estar vigentes. Es cuanto. Gracias, diputado Arriaga Rojas.